Buenas tardes, María Carmen. Bienvenida a esta etapa de entrevista. Dentro del procedimiento de selección, designación al cargo de consejerías electorales, en este panel lo conformamos el consejero Javier Bielma Sánchez y tu servidora Vera Juárez Figueroa. Ambos vamos a formular preguntas con la intención de conocer algunos rasgos del perfil, como pueden ser criterios, competencias, formas de reaccionar ante ciertas situaciones. Y la intención es ver que seas una persona con un perfil idóneo para el cargo. No es preguntas en materia electoral, no es un examen, sino más bien para conocernos. Gracias. La entrevista dura 10 minutos y vamos a dividir el tiempo, el consejero y tu servidora. Y pudiera darse el caso que interrumpamos alguna de las respuestas para que, por favor, no te incomodes. Es con la única razón de que tal vez la respuesta está muy extensa y el tiempo es limitado, o para redirigir la pregunta. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces permíteme iniciar con las preguntas. La primera que quiero hacer. Sí leí el documento de razones por las cuales le gustaría ser parte de un consejo distrital, pero si nos puedes elaborar más, ¿cuáles son las habilidades o cuáles serían los aportes que María Carmen le puede dar a un consejo distrital en este momento en el que se encuentra? Con mucho gusto. Creo que puedo porque en los trabajos que me he desempeñado, siempre he tratado de llevar los trabajos a buen término, de acuerdo al diálogo, al debate y a tomar acuerdos de altura. Nunca he tenido problemas, he coordinado algunas bancadas, fui maestra de primaria, inspectora escolar, jefa de los inspectores, y allí los maestros somos algo especial y siempre he salido avante. Creo que puedo coadyuvar en los esfuerzos de un consejo distrital y lo haría con mucho gusto. Gracias, Mari Carmen. Ahorita que comentas sobre este tema de las bancadas y los cargos que en el currículum aquí nos presentas, y de acuerdo a los principios rectores en materia electoral que de imparcialidad, ¿qué garantías tiene el Instituto Electoral que María Carmen no antepondrá intereses personales o de grupo frente a los intereses del cargo al que aspiras? Creo que mi concepto de partido ha cambiado. Renuncié a, no pertenezco a ningún partido. Creo que mi trayectoria de trabajo y de responsabilidad me permite a estas alturas de mi vida actuar con completa imparcialidad y con un criterio muy amplio, poder concertar con las demás personas con las que me corresponda trabajar. Pues dialogar y le apuesto al diálogo y a la concertación, pero sobre todo a que dentro de ese debate, que sea de muy buen nivel, pues lograr que las fuerzas, que los puntos, que las personas siempre lleguemos a un consenso y a un buen acuerdo. Creo que me siento capacitada para hacerlo. Gracias. Mari Carmen, ¿puedes comentarme alguna situación en la que hayas podido ayudar a alguna compañera, compañero, en alguna situación difícil? ¿Y qué medidas concretas tomaste? Y si puedes ser específico para conocer más. Pues tengo muchos ejemplos. Ahorita se me viene a la mente la petición de una persona discapacitada que pedía la reposición de todo un aparato ortopédico y que dije, pues es un costo oneroso, pero hablé con otra compañera y le dije, oye, ¿qué te parece si entre las dos tratamos de sufragar los gastos y pues cubrir esta necesidad de esta persona? Y creo que fue una gran satisfacción. Eso a vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero
Como maestra, pues con los padres de familia en las escuelas, siempre se trata de ayudar a las familias disfuncionales, a los padres que tienen algún problema serio. En fin, siempre he tratado de solventar esos problemas y sacarlos adelante con mucho gusto. Gracias. ¿Hay algún logro personal adicional al que nos has mencionado, del cual te estás orgullosa? Bueno, cuando trabajé en relaciones exteriores, mi trabajo fue ayudar a los jóvenes a que integraran correctamente sus expedientes para poder lograr una beca en el extranjero y en países de primer nivel, Japón, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña. Entonces, para mí eso fue muy importante, ayudar a los jóvenes. Actualmente pertenezco a Mujeres Profesionistas y de Negocios, tengo la Comisión de Educación y nosotros damos becas económicas a las muchachas universitarias. Y a mí me corresponde hacerles estudio socioeconómico. Y una gran satisfacción para mí es ir a su acto académico cuando terminan la carrera. Para mí es como si yo lo lograra. Son grandes, grandes satisfacciones. Gracias, Mari Carmen. Voy a ceder el uso de la voz al consejero Bielma. Gracias. ¿Qué tal, María Carmen? Bienvenida a esta etapa de entrevista. María Carmen, a mí me gustaría, y ahorita usted nos platicaba de diálogo, de construir consensos, y tiene una trayectoria importante. Me gustaría que a partir de su experiencia como diputada federal, nos pudiera compartir un ejemplo en el que justamente construyó, a partir de esas posiciones encontradas que hay entre las diferentes fracciones, que logró construir un consenso para propiciar que se lograra algún acuerdo en algún tema. Bueno, un momento álgido de mi carrera por la Cámara de Diputados fue cuando la homologación del IVA. Yo siempre estuve en contra de la homologación del IVA y trabajé con grupos empresariales, sindicales, para que no se lograra aplicar en la franja fronteriza. Y bueno, hice todo lo posible, hice trabajo de campo, reuniones y demás. Finalmente, en el momento de la votación, en el tablero electrónico, allí no se puede echar mentiras. Y me sostuve en contra de la homologación del IVA. Claro que me reconvinieron. Oiga, pero ¿por qué no? Porque es mi verticalidad. Yo dije que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Los demás compañeros me preguntaban, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Que no sé, cada quien vote bajo su criterio. Pero yo dije que voy a votar en contra. Y dos compañeros y yo, de los 9 que éramos, votamos en contra. Creo que es una satisfacción haber quedado sostenido en ese punto, pero sobre todo que dos compañeros más se me sumaron a mi oposición a la aplicación del IVA. Fue una gran satisfacción. Gracias, María Carmen. También me llamó la atención que justamente pues, en esta experiencia política, usted mencionó que desde hace ya algunos años dejó, digamos, esa actividad. Sí. Al final, en los consejos distritales, pues, participan las representaciones de los partidos políticos y obviamente ellos tienen, pues, sus propios intereses. ¿Qué opinión le merecen actualmente? Porque dijo que su concepto había cambiado. ¿Qué opinión le merecen ahorita los partidos a partir, pues, justamente de que son los jugadores del juego democrático, ¿no? Bueno, yo soy muy respetuosa de los demás partidos políticos y en ningún lado está escrito que todos debemos de pensar igual. Y los partidos políticos tendrán sus propuestas, sus puntos de vista, de los cuales sería respetuosa, pero yo creo que la ley electoral de Baja California es la que debe de regir. Nos regimos por normas, por reglamentos y creo que es muy claro cómo se aplican. Respetar y escuchar sus puntos de vista, reclamos, ¿por qué no? Aportaciones, pero finalmente la aplicación de la ley y la opinión de todos los consejeros en el momento dado que se somete a votación es la que debe de prevalecer. Bien. Gracias por la respuesta, María Carmen.
les lo decía, su trayectoria es amplia y a mí me gustaría que a partir justamente de esa trayectoria profesional nos pueda compartir cuáles son las fortalezas que caracterizan a María Carmen y que esas son las que pondría al servicio del Consejo Distrital. Bueno, como todo ser humano tenemos fortalezas y debilidades, pero si me pregunta por fortalezas sin querer ser muy modesta, quiero decirle que soy muy vertical. Yo cuando digo es por este camino me voy, que sé que es el correcto, no me salgo de ese camino. Esa es una de mis pocas cualidades. La otra es siempre tratar con respeto a los demás, considerando que así quiero que me traten a mí. Soy muy respetuosa. Puedo ser reclamadora, puedo ser exigente, pero dentro de un marco de respeto. Nunca, nunca salgo de mis cánones de conducta, de probidad y de los valores humanos que deben de estar en intrínsecos en cada ser humano. Así soy, no voy a cambiar. Entiendo, Carmen. Bueno, pero me parece que al final también creo que eso, entiendo esta parte que nos comenta la verticalidad en su actuar, pero un órgano colegiado, y usted lo tiene seguramente muy claro, pues hay veces en las que justamente por la construcción de un acuerdo, a veces uno debe de ceder en cuanto a su posición. ¿Algún ejemplo concreto en donde justamente usted haya tenido que a partir de esas posiciones encontradas, tuviera para lograr el consenso, tuviera que ceder tal vez a lo que usted originalmente tenía convicción? Sí, precisamente volviendo al tema de la homologación del IVA, yo le dije a mis compañeros, si ustedes consideran que no estoy apta para seguir coordinando los esfuerzos, me retiro. Y me retiré de la coordinación de mi grupo parlamentario. O sea, es algo costoso como persona, como ser humano, como política en ese momento. Ahorita soy apartidista, no apolítica. Son dos cosas muy diferentes. Y ahí tuve que dejar la coordinación. Gracias, María Carmen. Se agotó el tiempo, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Mari Carmen. Con esto concluimos la etapa de la entrevista. Muchas gracias por las respuestas, por el tiempo, por estar participando con el Instituto Electoral. Lo que seguiría es estar muy atenta a las notificaciones por el correo electrónico que nos proporcionó y también si por las páginas institucionales de este Instituto Electoral para que esté pendiente en el seguimiento. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su paciencia. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Igual, que tenga muy buena tarde. Hasta luego.